ingeniero de telecomunicaciones, pero decidí escoger como mi profesión lo que era mi hobby, lo que era mi gusto, que era la programación de computadores. Entonces actualmente trabajo para una compañía de Estados Unidos que se llama Nojitsu, desarrollando plataformas de computación en la nube. Un lenguaje de programación es un mecanismo que te permite traducir ideas, conceptos y órdenes a un computador o un sistema. Inicialmente utilizaban unas tarjetas amarillas de papel perforadas donde escribían el código de forma binaria, o sea, quitándole papelitos o dejando huequitos y papelitos en blanco, y esas tarjetas las programaban a mano con operaciones binarias. En ese entonces programar era muy difícil porque si uno programaba una tarjeta y la metía, la tarjeta ya se perdía. Entonces uno tenía que volver a empezar a programar todo a mano. Actualmente a nivel empresarial se está trabajando como con dos plataformas, una plataforma que se llama Java y trabajan con otro tipo de lenguajes que son los lenguajes de la plataforma .NET, que pueden ser C# o Visual Basic, que son de la compañía de Microsoft. Entonces a nivel empresarial son como esos los lenguajes que están mandando la parada. Hay mucho donde escoger. Hay personas que eligen casarse con un lenguaje, aprender un solo lenguaje y quieren solucionar todo con ese lenguaje, pero hay un lenguaje muy bueno para cada una de las cosas. Entonces, la tendencia actualmente entre los desarrolladores es ser políglotas y manejar varios lenguajes de los diferentes tipos que hay. JavaScript fue graciosamente un lenguaje que fue creado en 10 días. El creador de JavaScript, Brendan Eich, lo tenía que crear para la plataforma de navegación que había en ese entonces. Entonces se devolvió el lenguaje de facto de los navegadores, que era lo que pasaba con JavaScript. Como era un lenguaje hecho en tan corto tiempo, tenía, digamos, ciertas falencias, se terminaron convirtiendo en ventajas que utilizaban los desarrolladores para hackear el lenguaje o para expandirlo, para extenderlo, y empezaron a crear varias librerías para trabajar en la web. Hace poco la comunidad de JavaScript ha cogido mucha más fuerza, primero por la llegada de HTML5, que es el nuevo estándar para desarrollo de páginas y aplicaciones web, que adopta JavaScript como su lenguaje principal para hacer animaciones, para hacer efectos, para permitir tener comunicación en tiempo real en el navegador. Digamos que con JavaScript podemos desde hacer animaciones en la web, lo que antes hacíamos con otras plataformas como Flash, como hacer transmisión de video en tiempo real a través de web con JavaScript. Podemos programar robots o dispositivos embebidos con el mismo lenguaje. Hay gente que es muy purista con esta área y la ve, digamos, como una ingeniería o como una ciencia exacta que tiene que ser rígida. En cambio, existimos otros desarrolladores que vemos esto como un arte, como una forma de uno hacer y crear.